Lazo con Álvaro Márquez. Buenos días, Álvaro. Te encuentras en el paradero de Mixcoac. Adelante, ¿qué pasa por ahí? Gracias, Esteban. Muy buenos días. Pues se mantiene la afluencia de personas en los diferentes paraderos de la capital metropolitana. Y es que también, bueno, a consecuencia de esta situación, se mantienen también todas estas medidas preventivas, sobre todo del uso de cubrebocas y de sana distancia a bordo de cada uno de los diferentes medios de transporte público. Por lo pronto, pues bueno, los camiones, como hemos podido observar, parte también del trolebús e inclusive también el ingreso al metro, pues bueno, se está pidiendo el uso obligatorio de cubrebocas, como podemos observar, y bueno, estos camiones no se están pues saturando con el objetivo de evitar y todavía propagar el virus. Por lo pronto, pues es la información que nosotros tenemos, estas medidas, y de acuerdo a la información ya brindada por el gobierno de la capital metropolitana, pues están monitoreando cada uno de los diversos paraderos para pues tener este control referente a la sana distancia y a esta situación. Por lo pronto es lo que tenemos. Es la información, Esteban, desde las calles de la capital, y continuamos recorriéndolas. Gracias por tu reporte, Álvaro. Álvaro Márquez, desde el paradero de Mixcoac.